Eduardo, ¿qué ocurrió anoche con la tormenta que se presentó? Bueno, ante todo, buenos días. Sí, la verdad que por la descarga eléctrica que se llevaba, quemaba el transformador que está sobre calle Drago y Sarmiento, en el cual quedaron calles afectadas entre San Martín y Juan de Garay, entre Estanislao López y calle Drago, bien dicho, están como 5 o 6 manzanas que han quedado sin servicio, por supuesto. ¿Y esto a partir de qué horario aproximadamente se produjo? Aproximadamente fue entre las 11 de 11 y 11 de la noche, más o menos fue el horario. Ese rayo fuerte que se escuchó que Una cayó descarga quizás. eléctrica, exactamente, una descarga eléctrica en la cual, bueno, se resintió el transformador, por supuesto. ¿Y ustedes ya a partir de ahí comenzaron a ponerse, diríamos, en Y trabajo? estuvimos haciendo una serie de maniobras en la cual podíamos ver de alimentar, digamos, parte del pueblo por otras líneas, otros transformadores, pero bueno, esta partecita de, como decíamos recién, estas calles quedaron ya sin servicio. Y bueno, esta mañana a primera hora ya nos pusimos en contacto para hacer todo el cambio de transformador, en el cual no es tarea fácil, en el cual lleva un determinado tiempo, ¿no? ¿Y tienen los elementos, por ejemplo, tenían el transformador, contaban con la grúa, todo, no Sí, había problema? estaba la grúa, estaba el transformador, estaba en Esperanza, o están acá en la subestación en San Jerónimo también, así que son cosas que, pero no, llevan su tiempo casualmente por lo que es en sí el trabajo, no por lo que se demora porque no están los medios, sino que el trabajo demanda este tiempo. Y ustedes, por supuesto, cuentan con la seguridad correspondiente, ¿no? Para trabajar allí, porque los veíamos ahí arriba, con los cables tocando todo. Es obvio, porque se tienen los elementos, toda la parte del pueblo queda con tensión, así que se trabaja con puestas a tierra. Igual en el sector se hace nomás un corte muy parcial, nomás para justamente no afectar al resto del pueblo. Son aproximadamente las 10 de la mañana, 10 y 5. Diríamos que a partir de ahora se restablece todo el servicio. Y ahora vamos a empezar a probar, a poner en marcha el transformador y que hace una serie de pruebas. Y bueno, y en la medida que quede normal, se va a ir normalizándose el resto de la localidad. ¿Algún otro sector del pueblo que tenga algún transformador o alguna línea con problemas o que podría cortarse o algo? No. No, 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 no. Creo que si no pasa más nada que este problema del transformador este, no va a ser más que el sector este que nombrábamos antes. ¿Cuántos empleados están afectados? Y hoy estamos entre 5, 5, 6, 4, depende, por ahí uno se va, viene, pero más o menos es la gente que se necesita para hacer un trabajo de esta magnitud.